Bueno, muchísimas gracias a José Cuadriblanco, al presidente, a Mario también acá, a todos los chicos que la verdad que todo esto lo pisó Apo junto a mi familia, mi esposa, mi hija, pasamos por bien de eso. Así que muchísimas gracias por todo y así como yo estoy acá, hay muchas personas que también son igual y mejor que yo y que también pelean por ellos, por los chicos, que la verdad que se merecen. Bueno, ya que estoy acá, aprovecho para que me sean diablo, porque yo soy del Club Santana y un club muy grande, digamos un barrio muy grande, que no tenemos un espacio físico para ellos, para chicos más grandes. Y eso va a ser el favor que vamos a pedir tanto como los chicos como yo, de a ver si nos pueden gestionar. Tenemos un terreno visto, ya seguro que nos mantenemos por este lado para gestionar. Siempre de la mejor manera. Sí, así que, bueno, muchísimas gracias, y gracias a mi familia, a mi hermana, a mi cuñado, a todos, a mi hijo. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Y ahora que sea un santeño que nos represente no solo a Santa, sino a los argentinos, un gran orgullo para nosotros. Y seguir haciendo lo que sí, que lo hace muy bien y con esa humildad, que para nosotros es lo mejor, ¿no? Así que felicidades, chicos, por tener un director técnico así. Bueno, simplemente gracias. Ya nos ha dado deberes, junto a los chicos ya nos han dado deberes. Es muy importante que obviamente los clubes tengan sus espacios, que tengan espacio para los chicos, para los jóvenes y para que todos puedan practicar un deporte en nuestra ciudad. Hay mucha gente que hace las cosas bien y necesita justamente estos espacios. Y no dudo que los concejales vamos a tomar esta posta para poder dar una solución a esa gran barriada que nos espera atenta a que nos pongamos manos a la obra y demos ahí una solución. Más si hay algo visto, ya por lo menos nos acortan el camino. Así que tomamos esa posta y desde ya muchas gracias por venir. Esta es la casa de todos ustedes y a los chicos esperamos verlos de nuevo en Concejales por un día y en tantas cosas que se hacen en el Consejo. Muchas gracias.